Presidente Javier Milei también tiene una contramanifestación donde agrupaciones sociales o muchos también se organizan para protestar contra la gestión de gobierno y las consecuencias que muchos están viviendo en carne propia. Lo mismo pasó en Tucumán. Ayer hablábamos con una periodista de allí que nos contaba el operativo y que iba a haber una manifestación que no pudo ni siquiera llegarse a hacer porque hubo detenidos con un operativo más fuerte que los que hemos visto aquí, ordenada por el gobernador Osvaldo Jaldo. Así que para saber cómo está hoy la situación y qué pasa con los detenidos que se registraron el día de ayer, estamos en contacto con Eduardo Albuisech, que es periodista de Del Plata, allí en la provincia de Tucumán. ¿Cómo va, Eduardo? Buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días para todos ustedes. Desde Plaza Independencia, en estos momentos, el principal paseo público de la ciudad de Tucumán. Ustedes escucharán de fondo la banda militar, se está realizando el izamiento de la bandera, lo encabeza el gobernador de la provincia, el contador Osvaldo Jaldo. Luego tendrá lugar el solemne Te Deum en la catedral de nuestra ciudad a las horas 11 de la mañana. Respecto a estas detenciones, ¿no?, que ustedes bien remarcaban, de referentes sociales y políticos en nuestra provincia, en lo que ha sido el contraacto a la llegada de Javier Milei en Tucumán, en horas de la madrugada, estos cuatro detenidos finalmente han sido liberados. Algunos referentes políticos vinculados al Movimiento Socialista de los Trabajadores, al Frente de Izquierda Unidad, han denunciado apremios ilegales sobre uno de los detenidos. Recordemos que ellos lo que estaban o lo que querían hacer era montar un escenario para un festival artístico en un paseo público de nuestra ciudad. Estamos hablando de Plaza San Martín, ubicada a 15 o 20 cuadras de lo que es el principal paseo público, Plaza Independencia, y a 8 o 9 cuadras de lo que es Casa Histórica, que fue el epicentro de los festejos. Se vio empañado el acto central de las 12 horas que contó con la presencia del presidente Javier Milei frente a este incidente. Hay que decir que la policía de la provincia ha accionado contra estos referentes sociales que querían manifestarse en contra del Pacto de Mayo, sobre todo, y el ajuste que ellos dicen se está viviendo en estos momentos a lo largo y ancho del país. Esto de fondo sucede aquí en Plaza Independencia, presencia de muchos tucumanos como es habitual. En estos momentos se está cantando el himno nacional, diferentes representantes de los tres poderes del Estado están presentes en las escalinatas de Casa de Gobierno. Se espera a las 11 con expectativa la homilía de lo que va a ser el Te Deum, ¿no? La va a llevar a cabo el monseñor de la provincia, Carlos Sánchez. ¿Y cuál va a ser el mensaje político de la iglesia en este contexto? Hay que decir que el presidente ha brindado anoche, a través de Cadena Nacional, un discurso que ha durado 40 minutos en el marco de un fuerte operativo de seguridad que le ha impedido a la gente estar en las cercanías de Casa Histórica. Han estado a una cuadra de distancia con una valla de por medio, sin embargo, han vivido con fervor esta fecha patria. Esto sucede ahora desde la provincia de Tucumán, Plaza Independencia, se entonan las estrofas del himno nacional. Les dejo un poquito el ruido ambiente, si ustedes escuchan. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Ahí está lo que está sucediendo en la provincia de Tucumán, que como aquí ya hemos tenido el Te Deum, ahora ahí a las 11 de la mañana tendrán lo propio allí en la provincia. Eduardo, y ayer decías que mucha gente no pudieron estar en las cercanías de la casa de Tucumán. ¿Había mucha gente igualmente a esa hora? Sí. Desde el día viernes, que hay muchísimos turistas y tucumanos, hay que decir que es una fiesta que convoca mucho, claro, a la gente a las calles. Hubo algunos espectáculos artísticos en la jornada del día domingo y del día lunes. Por lo tanto, la gente estuvo, ¿no?, presente con gran fervor. ¿Y qué es lo que ha cambiado, compañeros? Que comúnmente suele ser un acto municipal. Es la municipalidad de San Miguel de Tucumán quien se encarga. Pero al venir el presidente de la nación, ya pasó la seguridad a cargo de lo que es la Casa Militar, ¿no? Bien. Bueno, Eduardo, ahí completo el informe que nos has dado de cómo sigue la situación en la provincia. Ya fueron liberados entonces aquellas personas que fueron detenidas. No se pudo realizar porque iba a ser también una olla popular, más allá del contraacto. También se iba a ser una olla popular, ¿no es así? Sí, así es. Olla popular que no pudieron realizar.
ya que la policía de la provincia fue quien, minutos antes, ¿no?, de armar esta olla popular en forma de reclamo y resistencia a las políticas de Javier Milei, le está secuestrado esta olla, por lo tanto no se llevó a cabo. Bien. Eduardo, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por estos minutos aquí a Radio Universidad. Un beso y un abrazo a toda la gente de Radio del Plata, allí en la provincia. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y gracias por tener en primera persona lo que sucede aquí en nuestra provincia. Ahí está, muchísimas gracias a vos. Ahí estaba nuestro compañero, ¿no?, contándonos lo que sucedió.